que para gobernar bien, pues se tiene que conocer bien el país, a los mexicanos y la situación que enfrentamos. ¿Cuántas personas en situación de pobreza hay en México, Tatiana? Mira, el número per se no lo conozco, solo sé que hemos crecido en términos de pobreza extrema como país. Ok, la respuesta son 53.4 millones de personas en pobreza y 9 millones en pobreza extrema. ¿Cuánto cuesta un kilo de tortilla en promedio? Porque obviamente varía de estado a estado. En Nuevo León no sé. Te voy a decir, no compro las tortillas como kilo, me las hacen en mi casa, compro paquetes de tortillas de harina y cuesta 10 pesos la bolsita que compro. Ok, un kilo de tortilla en promedio en el país cuesta 14 pesos, pero en Hermosillo, Sonora, por ejemplo, puede costar hasta 19 pesos. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? No sé. 2.650 pesos, aproximadamente, también tiene una variación de estado a estado. ¿Cuánto cuesta un litro de gasolina? Depende de dónde, y simplemente sé que es más caro en México que en Guatemala y que en Estados Unidos. Es decir, no compro las tortillas como kilo, me las hacen en mi casa, compro paquetes de tortillas de harina y cuesta 10 pesos la bolsita. ¿Cuánto cuesta la canasta básica? No sé.